Playa del Carmen, Infocro. Guión elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, incluyendo efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, pusieron fin a un conato de violencia al interior del penal de esta ciudad que amenazaba con salirse del control. La refriega inició cerca de las 16 horas entre internos del Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, por lo que elementos policíacos de los tres órdenes de gobierno, así como otros, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, acudieron hasta ese sitio ubicado al sur de la avenida Benito Juárez, en donde implementaron un operativo para detener la violencia entre internos. Unos 120 policías de diferentes corporaciones de la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía Ministerial y el Ejército Mexicano, lograron mitigar la riña masiva entre los reos, terminando el operativo alrededor de las 16:20 horas.